Vecinos de la colonia Nuevo Aeropuerto en Tampico se encuentran preocupados ante la construcción de un presunto crematorio que se está edificando en este sector, hecho del cual se manifiestan en contra ante los problemas de salud que se lleguen a registrar derivado de los compuestos y contaminantes que emana este tipo de servicio que brindan. Por el momento se han percatado de la construcción del crematorio, por lo que están solicitando firmas entre todos los colonos para solicitar su inconformidad ante las autoridades competentes y evitar se destinen los permisos correspondientes para la instalación y servicio del crematorio en este lugar. Sí, lo que pasa es de que nos dimos cuenta que estaba instalándose aquí un crematorio, entonces sí, la verdad, sí nos... Nos preocupa por la situación en la que estamos, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar, todo lo que puede contribuir a afectarnos a la salud, sobre todo los niños. Ajá. ¿Están recaudando firmas? Sí, así es. Estamos recabando firmas para solicitarle al ayuntamiento en un momento dado que nos ayude, ¿no? O sea, para que no se pueda instalar aquí. Los vecinos reconocen inmuebles de este giro deben de estar alejados de la mancha urbana, más cuando en esta colonia Nuevo Aeropuerto de Tampico existe un gran número de instituciones educativas de diversos niveles, además de domicilios aledaños a la construcción del presunto crematorio, medida a la que aseguran sería un gran riesgo para la salud de ellos, más con las enfermedades actuales que elevan la demanda de servicio en este tipo de negocios. Y ya que también tenemos escuelas, hay dos escuelas por aquí, una secundaria, una primaria, y la verdad pues sí nos preocupa porque el estado de salud puede afectar. No, de hecho no, nada más nos dimos cuenta así porque alguien nos comentó que iba a haber un crematorio, algo así. En el 10.1 encontraste la noticia.